Yo sé que todo mundo se ha preguntado y ha dicho, ¿a poco sí? ¿Pero qué hace ahí? ¿A poco se habían dejado de hablar? ¿Que por qué Beto fue a mi cumpleaños? Güey, nunca se me olvida, güey. Me da como un sentimiento. Me agarró la mano, me dijo, todo bien, me gustó mucho haberte conocido, me dijo, y se despidió de mí. Pero te voy a decir la neta, ¿por qué lo hizo así, güey? Porque... Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Este video muchos lo han estado esperando. Yo sé que todo mundo se ha preguntado y ha dicho, ¿a poco sí? ¿Pero qué hace ahí? ¿A poco se habían dejado de hablar? Pues no, amigos, la neta no nos hemos dejado hablar. La verdad que ahorita le vamos a contar un poquito de esto. Yo sé que lo extrañan muchos ustedes en las redes sociales y pues... les presento a Tiffany. Ay. No mames, Juan. Qué manera de presentarlo, ¿no? Muchos ya saben quién es. Está corriendo el video, me dijiste que no le cortara, no lo quieras decir, ¿eh? Eres un asqueroso. Ahí te encargo el pedo estornudón. Va a dejar pecos a la taza, güey. Oye, güey, pero qué manera de presentar a la gente, güey. ¿Qué pedo? O sea, ¿cuánto tiempo sin vernos, güey? Te grabo cagando, güey, no mames, güey. Y sudaste, ¿no? Pues es que, güey, andaba atorado. ¿Cómo dejaste la taza? A ver, quiero ver. No, pendejo. A ver. No te pases. La embarraste. ¿Ya lo presentaste? Sí, era un camarada, mira. Es fotógrafo, diseñador. Le cara a las cámaras. Y un chingo de cosas ahí, ¿no, compadre? Y actor porno. Ya está bien, sí, mira. Una camarada aquí también. Oye, ¿dónde estamos, Juan? ¿Dónde estamos? Estamos aquí en un estudio, Beto. ¿Por qué me trajiste aquí, güey? Porque... ¿En qué parte del video vas para ver? Porque no sé si ya contaste, no contaste. No, pues no he contado nada, güey. Tú puedes empezar. Yo no lo voy a cortar nada, güey. ¿Hace qué tanto tiempo no nos veíamos, güey? Pero invítame a sentarme, güey. Me siento como que... Pues, siéntate, pues. Vamos a sentarnos. A ver, pues. Corte. Amigos míos, bienvenidos a un nuevo Jorro con Juan y Beto. Como pueden ver, aquí está Beto conmigo. Se van a preguntar que por qué... Beto fue a mi cumpleaños. Sinceramente les voy a decir que yo tenía alrededor de más o menos un año y medio que no te veía, güey. Sí, güey. Más. Como un año y medio que yo no veía al Beto. Y les voy a decir por qué. Le dices tuyo. Pero la neta, aquí no me vas a andar con mamadas, ni. Sí, ni sí, le dices, sí. Alexis, porque entonces yo subo historias diciendo la verdad. Sí, sí. A ver, vas. Las cosas ya no son completamente iguales como eran antes, como pueden ver, personas que han estado conmigo con toda la bola desde que empezamos todos, pues las cosas ya no son iguales, ¿verdad? Por X o por Y, no vamos a dar explicación de eso porque, pues, ¿a qué, verdad? Pero un día yo me acuerdo que, debido a los problemas... Me acuerdo que estábamos en GT Tuning, güey, nunca se me olvida, güey. Me da como un sentimiento. Yo la ya te conté, vamos. Oye, aquí es como el de Jordi, que podemos llorar o no. No puedo llorar. No, o sea, sí, qué chiste, mi. Como pueden ver, no sé, jamás yo no hubo un problema con él, ni nada, ni tirándonos mierda, ni tú ni yo, ni nada. ¿Por qué? Porque no nos gusta. En sí, nosotros teníamos una amistad, pues que respetábamos los dos, ¿verdad? A ver, pero pon en contexto a la gente, güey. Porque hay gente que sí entiende, güey. Sí entiende. Ustedes, porque, muchos de ustedes vieron que desde un inicio la risa y la esencia de nosotros dos siempre compaginó. Y ustedes mismos lo decían, es que se llevan bien la chingada, sí. Pero la neta, vamos a decir la neta, güey. Uh-huh. Hubieron personas que empezaron a corromper todo, a la buena y a la mala. Este güey y yo, la neta, nos distanciamos, más nos dejamos de hablar. Una vez en GT Tuning este güey llegó y me dijo, oye güey, la neta, está pasando este pedo. Ustedes supieron el problema en el que yo estuve y ese fue un parteaguas muy fuerte para toda esta situación. Entonces este güey me dijo, ¿sabes qué? La neta, está pasando esto, güey, y por respeto a tal y tal y tal, güey, pues conviene esto. Y se respetó. Sin embargo, este y muchos de ustedes saben que desde que llegaste, güey, ahí que nos conocimos, una persona que siempre te estuvo diciendo qué hacer, qué no, y que te echaba ahí la mano, güey, como compas de huevos, sí, fui yo. No, sí, mira, por ejemplo, yo de sin que... Sin ningún interés, güey, ni yo siempre, esto, siempre, yo y este loco siempre convivimos bien, y como pueden ver, y como se pueden dar cuenta en redes sociales que yo y él nunca tuvimos
ni un tipo de problema, jamás. Yo me acuerdo que llegó ese día GT Tuning y pues yo le conté el problema, ¿sabes qué, güey? Le dije, pues debido a todas las cosas que están pasando, güey, pues a la vez. Independientemente de los pinches pedos que tengas tú, no sé qué rollo. Y me acuerdo que este loco me dijo, pues la neta, yo no te quiero meter en problemas. Y todo bien, me agarró la mano, me dijo, todo bien, me gustó mucho haberte conocido, me dijo. Y se despidió de mí, esa fue la última vez que te vi, güey. Me acuerdo que los ojos con los que me veías, güey, como que se empezaron a humedecer, güey. No, esa mamá, pero esa mamá. Pero, oigan, así fue. Y... pero te voy a decir la neta, ¿por qué? ¿Por qué lo hice así, güey? ¿Por qué? Porque yo sabía perfectamente que tarde o temprano todas las máscaras se iban a caer. De todo mundo, no voy a decir nombres. Y dije, en algún momento este güey, es como ustedes, seguramente les ha pasado. Cuando sabes que hay algo real, tarde o temprano, pues, güey, ahí va a aparecer, güey. La neta, por eso yo, güey, dije, chingón, Juan, que te vaya bien, güey, todo lo mejor. Y la neta, me dio gusto verte crecer, güey, de lejos, porque te veía de lejos crecer. Sí, o sea, y yo, pues, yo la verdad, pues, también le dejé hablar a un chingo de gente, pues, que ni tenía problemas con ella y todo ese rollo, cometí muchos errores, pero, pues, aquí estamos otra vez, para toda la gente que he tenido un contexto de decirte que, pues, que, pues, pinche traicionero, que la verga, yo, la neta, yo nunca, amigos, nunca tuve problemas con él. Independientemente de problemas que él haya tenido con personas ajenas, jamás yo me metí ni nada, era su rollo. Tú sabes muy bien que, güey, tus business y mi amistad es muy diferente. No, total. Y aparte, algo que neta yo creo que la gente tiene que entender es que lo que ven en la pantalla, detrás hay muchas más cosas. O sea, sí, ustedes sí pueden ver que este güey y yo, o pongan otros personajes, lo que quieran ustedes que estén ahí en las redes, muchas veces puedes entender o percibir tú una cosa. Y es completamente otra cosa la que hay detrás. No porque no subamos historias significa que no nos veamos. No porque no nos vean juntos, y no solamente nosotros, cualquier persona que ustedes pongan, no significa que no se lleven. Si ustedes pudieran ver con cuántas personas, seguramente Juan se lleva. Ustedes no saben, porque yo me llevo, ustedes no saben. Y incluso como tú lo dijiste, güey, que a veces estás desaparecido de las redes porque es tan chingo en el momento, güey, que ni siquiera te da para estar grabando historias. Sí, sí, sí. Y eso, tal cual pasa, según yo, güey. O sea, que si ven mis historias, ¿no? Desde que me bloqueaste, güey. Pero pues la verdad que sí, yo me he hecho una vuelta para acá con él, para acá, para el DF. Ando medio desvelado porque vengo de Hermosillo. Pero cuéntales cómo llegaste, güey. Llegó como Capulina en Nueva York. Llegué, o sea, el huevo de los edificios. No, tenía como un año que no venía para México, güey. Pero me decía, este es un rascacielos, güey. Y era un departamento, era un Oxxo, pinche loco este. Que no viaja, no. Vamos a hacer un viajecito, ¿no? Estamos aclarando las cosas, porque pues el día de mañana, a mí sí me gustaría volver a grabar contigo, güey, y que todo fuera normal, pues, ¿sí me entiendes? Como siempre, nunca hemos tenido problema, güey. Creo que lo nuestro siempre es una risa, güey. Sí, güey. O sea, siempre que grabamos. Sin ofender a nadie, sin meternos con nadie, solo ser nosotros dos, güey. Ser nosotros la amistad que tenemos y pues el contenido que le podemos dar a ustedes. Entonces, y ahí están todos los pinches videos cuando nos ponemos las pelucas, güey. Conocemos tengo muchas ganas de jotear. ¡Ay, babosa! ¿Para qué te vas a decir así, sí, güey? Yo soy el rey de la joteada. Tengo muchas ganas de jotear y pues traemos, pues tú tenemos que tres pasos 2022 ya, ¿verdad? Traigo unos pasos exclusivos, me compré también unas prendas ahí que no has visto que te pueden gustar. Yo estaré ya enfrente de los putos, güey. Pero bueno, amigos, vamos a dar una vuelta aquí por México, vamos a ver qué carro trae ahorita este güey, porque hace rato que ni veo qué carro trae, güey. Quiero ver qué pedo, ni sabes qué pedo, entonces vamos a ver qué pinche carro trae ahora este loco. ¿Dónde dejaste la pinche aranga, güey? ¿Dónde? No le has quitado el grab todavía, Beto, güey. ¿Nunca le he grabado esa ayuda? No. ¿Algo viene? ¡Ah, se le abre la cajuela sola! Vean, amigos, este Panamera 4 cilindros híbrido. Miren, guachen. Nada más, si se acuerdan de él. Yo nunca lo he grabado, ¿eh? Aquí sigue enterito. Todavía lo trae enterito este güey. A ver el pinche Gran Marquis, güey. Nunca me subí, ¿verdad? No, oh, sí, güey. No me acuerdo, la neta no me acuerdo, güey. Pues sí me subí, amigos. Si me recuerdan. Creo que no, güey. Porque fue el día que yo lo llevé a GT Tuning, güey. Y fue el día que tú estabas ahí con la con el ojo Remy, güey. Con el ojo Remy. Iba a acabar todo. Oye, pero está jodido la bujía, güey. Pues anda mal, güey, pero pues es para lo que alcanza ahorita. ¿Qué te digo? ¿Qué Porsche es ese, Beto? Es como el naranja que tienes tú, ¿verdad? Sí, monstruo.
Cayman. Ah, mira. Oye, puro Porsche aquí, Beto, güey. Está hermosa, güey. Hijo de su chingada madre. Pues es que ¿dónde estamos, güey? Estamos aquí. Cancún o Miami. ¿Qué es esto, güey? Oye, ni cuando fuiste a Miami, ¿no? No hay idea Polanco, güey. No me acuerdo. Creo que sí. Primeramente, pega un pinche jalón a ver si jala esta chingadera, güey. A ver si jala. Se calentó, güey. A ver si jala, a ver si jala, güey. Se calentó, wey. Pendejo. A ver. Si lo acabas, oye, de prender, pendejo. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vámonos. Pero porque es una. ¡Ah, su puta madre! ¡Chétela! ¡No mames! Güey. Pero porque suena como gran, señora, güey. Pero porque suena como Gran Marquis, güey. Ponen la Sport Plus ahí, pues. No, güey, el Sport Plus está muy pasado, güey. Ah, ahora se va a morir, a ver. Oye, ¿te acuerdas del botón este? ¿Quieres que lo ponga? El mágico. Guacha, ¿Quieres ver lo que pasa cuando picas ese botón? A ver, Sport Plus. A ver. Te voy a enseñar, güey. A ver. Pero graba otra vez, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a ver lo que vas a hacer. A ver. Es más o menos como el que tú traes de nitro, güey. Sí traes nitro, ¿no? En tu camarada. Sí. Guacha, a ver. Fija, lo picas, güey. A ver, ¿es el lounge? Ok, dale. Chica tu madre. A la vez, güey. Entonces... Amor, ¿qué sentiste? Oye, se me embarró una tripa, pendejo. Así te veo como te veo por atrás caminando, güey, con la pata zamba así, güey. A la verga. Así se fue a Guadalajara, el simple que fue. Así te veías cuando tienes que te regalé, güey, el tocho. Te quedaron chicos, pero a huevo los querías traer puestos. Pues bueno, amigos, ya me voy a ir al aeropuerto. Ya me voy a dejar esta zorra. Perra desgraciada, güey. Algo que le quieras decir a la gente o algo acá de volada, porque ya me tengo. No. Good vibes. No vamos a seguir viendo porque no nos podemos adelantar nada. Tenemos ahí unos planecitos que vamos a hacer juntos. Yo creo que sí nos va a gustar, güey. En resumen, risa, ¿no? Sí. En resumen, risa. En resumen, así nomás. Pero bueno. Aquí ya me voy a México. ¿Cuándo así para Guadalajara, güey? Ya tienes que ir pronto, güey. ¿Qué, güey? ¿Cuándo así para Guadalajara? Pues vamos a pegar el grito allá, ¿no? Pues estaría bien. se entendió mal eso, pero bueno. El grab igualito a la. Sí se confunde, güey, con la Suburban. Sí, güey. Ya se vaya. Ya me dejó. Este es el de Blue ¿Qué? Panther. ¿Qué, güey? Toma, dame ese. Este es mío, güey. Préstamelo. Está usado, güey. No me pedo. ¿Y este qué es, Juan? Es el del Mortal Kombat, pendejo. Tira esta madre a la basura, güey. Está bueno, pues. Bye. Bueno, vamos llegando aquí a la casa después de 15 días de haber llegado. De verdad. Venimos. Ah, cierto, que los cuide, mi amor. Neta que vengo bien cansado. Ahorita les voy a contar. ¡Princesa! ¡Hola, mi princesa! No, ¡qué grande! A la mamá. No mames. Sí, la mamá se había olvidado. Pues no, güey. A la virga, no. Siéntame. Hola, mi princesa. Oye, güey, está bien grande, güey. Más. Y es un buen ya. Qué bonita, mi niño. Amor, ya es un pinche perro grande. Ay, está bien pesado. Sí. Ay, el Camaro. Se lo extrañaban. Bien. Está en venta, está en venta el Camaro, por si a alguien le interesa. Está el mero chingazo. Mañana le voy a las especificaciones en otro video o en mis historias de Instagram. Bueno, estuvimos alrededor de 15 días más o menos fuera de la casa. Estuvo una rutina bastante pesada. Le voy a contar rapidito. Tengo 2 días con la misma ropa, así les voy a decir nomás. ¿Por qué? Porque salimos el día martes de Hermosillo, Sonora. Y ahí salimos y se retrasó el vuelo 2 horas, 3 horas. Bueno, salimos, llegamos a México. Cuando llegamos a México, pues el Beto pasó por nosotros. Fuimos a desayunar y todo ese rollo. Y ya cuando me regresé otra vez para acá, para el aeropuerto, se retrasó 4 horas el vuelo. Le voy a poner aquí una imagen que la ve rápidamente, que es un desmadre el aeropuerto. Viva Aerobús. Un taxi machine, porque en todos los vuelos se retrasó, no fue 1 hora, fueron de 2 a 3 horas. Pues imagínense en el aeropuerto. Bueno, ya estamos aquí en la casa, ya nos vamos a activar.
ya nos vamos a poner. Tengo unos planes muy, muy, muy perros, unos videos que voy a cambiar un poquito el concepto. Si quieren algo diferente, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer chingón. Siento que, le voy a decir la neta, sinceramente, ahorita que estaba platicando con el Beto, recordamos un chingo de cosas, cómo era antes el pedo, y le voy a decir la neta, yo siento que no soy casi el mismo como el que era antes, que mis videos estaban más chingones antes. Yo lo reconozco y digo, pues, la neta, yo no voy a permitir eso. Creo que, pues, tengo que hacerlos mejor. Espero que les haya gustado, pues, la compañía del Beto. Si muchos lo extrañaron en el canal, pues, ahí está. En realidad, les vuelvo a repetir, yo jamás tuve ningún problema con él. Le dejé de hablar, pues, por obvias razones. Pero jamás tuve un problema con él. Y se me ocurrió invitarlo a la fiesta. Dije, lo voy a invitar. Dije, pues no va a ir, ¿verdad? Porque pues este loco no conoce para allá, para Sonora. Pues es, para él yo creo que es un lugar pues muy, muy escondido, muy acá. Pues entonces no creo que vaya a ir. Y lo invité así nomás, amigos. Y resulta que fue a la fiesta. Neta, después de un año, casi dos, sin vernos y sin casi hablar, pues que llega mi fiesta. O sea, qué perro, neta, que me dio un chingo de gusto. Y dije, pues, o sea, qué perro que, pues, que la amistad no se acabe, ¿no? Y, o sea, independientemente los rollos que haya tenido este loco, pero, pues, es compa mío, pues, y no tengo ni un pedo con él. Cuando lo vi, fue completamente normal, como si nunca nos fuéramos dejado de ver. Y, pues, aquí estamos. Bien renovados, porque se viene algo chingón que ahí les voy a decir ahí poquito a poquito. Y pues también saben que pues yo, gracias a Dios, yo no he tenido problemas con absolutamente nadie. A mí no me gustan los pinches pedos con nadie. Hay que vivir la vida en paz. La verdad que los amigos valen más que el dinero. Siente muy chingón llegar a una parte y que te traten bien, que seas bien recibido y que no haya envidias y que no haya nada, que todo sea por convivir, por jalar todos juntos, porque este pedo, ustedes saben bien que pues se tiene que mezclar todo el público y todo ese rollo, pues, y no nada más eso, que sea que lo vean así como trabajo, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, ustedes lo saben, lo he grabado, no tengo ningún problema con nadie. Y se siente bien chingón eso, la neta. De nada sirve que estés peleado con todo mundo y no puedas llegar a ninguna parte. Y qué más le puedo decir, pues nada, que se vienen cosas más o menos ahí muy perras en cuestiones de contenido. Y perdón ahí por los que se las creyeron que me iba a ir de YouTube, no es cierto. Espero que les haya gustado el video, denle like, compartan, suscríbanse. Gracias por el apoyo y nos vemos en otra próxima Juani. Esa fue una Juani visitada.